Gracias, Waltinho, por enamorarte de este cole, de sus alumnos, de sus profes y por ser tan generoso y tan solidario, además de ser un ejemplo en la pista y en el ámbito deportivo, también ser tan buena persona y que te comprometas y dediques parte de tu tiempo a esto es de verdad muy, hay que reconocerlo, es muy admirable. Yo sí que hoy soy testigo de una iniciativa que me parece muy ejemplar. La palabra es ejemplar, ¿no? De todo lo que pueda aportar la ciudad al cole y todo lo que podéis aportar vosotros, los niños del patronato, a la ciudad. No esperaba todo eso, eso fue algo de conexión entre Walter, el cole, Javi, María Ángel, fue algo que no puedo explicar. Pero no esperaba todo eso, la verdad que esos niños me han dado muchísimo en una hora que estuve aquí. Yo soy padre, tengo a mi hija lejos en Brasil y sé la importancia de que es un niño en casa. El cole me ha hecho sentir algo muy emocional, muy intrínseco, que con palabras no puedo explicar, ¿no? Puedo explicar con actos, con colaboraciones y todo eso, porque vosotros niños tenéis una oportunidad inmensa, gigantesca de hacer lo que quieran. Pero vosotros todos tenéis una oportunidad en la vida, sí, vosotros, porque si yo estoy aquí hoy recibiendo todo el cariño y afecto que mucha gente está me dando ahora en ese momento, es porque vosotros también tenéis una oportunidad de estar donde estoy. Podéis contar conmigo siempre, estaré muy cerca, mucho más cercano aún. Pues estoy a disponibilidad de vosotros cuando no sea el día del partido, pero tengo la disponibilidad, mucha disponibilidad, mucho tiempo y puedo estar mucho más presente aquí. Agradezco en nombre de todos los que formamos esta comunidad educativa al jugador Waltinho y en él a todo el equipo que haya querido comprometerse en nuestro centro aportando su imagen, su experiencia, su implicación en el crecimiento de nuestros alumnos. Su carácter sencillo y su seguridad nos cautivó a todos en esta primera reunión que tuvimos. Muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí. Espero que todo el germen que ahora mismo estáis dándole a estos niños, nuestra ayuda y fundamentalmente de jugadores de nuestra plantilla, que puedan de alguna forma encauzar a que puedan aspirar a todos sus proyectos,